En Blue Cross and Blue Shield of Illinois, sabemos que los beneficios farmacéuticos pueden generar muchas preguntas, como la relación entre el costo de las recetas médicas y el deducible de la red y el gasto máximo de bolsillo de la red. Veamos un ejemplo. Ella es Sofía. Recientemente fue diagnosticada con asma y su médico le recetó un medicamento. La cobertura médica de Blue Cross and Blue Shield de Sofía tiene un deducible de la red de $3,500 y un gasto máximo de bolsillo de la red de $6,000. Como asegurada, Sofía pagará $181 por un inhalador con medicamento por 30 días. Este es el costo por los medicamentos de la red que Blue Cross and Blue Shield acordó, así que ella paga una cantidad menor en gastos de bolsillo. Este pago de $181 por el medicamento será contabilizado para cumplir con el deducible de la red de $3,500. También se contabilizan otros gastos médicos de la red para cumplir con el deducible de la red, como las consultas con médicos de la red. Una vez que cumpla con el deducible de la red de $3,500, Sofía pagará por sus medicamentos según el nivel 6 de la lista de medicamentos con receta. Según el nivel del medicamento y la cobertura, Sofía pagará una cantidad fija, copago, o un porcentaje, coaseguro. Por lo general, entre menor sea el nivel del medicamento, menor será el gasto de bolsillo. Sofía puede consultar el nivel del medicamento en la lista de medicamentos en mismedicamentosil.com. Con su cobertura, el medicamento para el inhalador está en el nivel 3, que es el de medicamentos de marca preferenciales. Lo que significa que ella es responsable de pagar únicamente el 30% de los $181 del costo total del medicamento. Tendría que pagar $54.30. Una vez que los pagos de Sofía por los medicamentos y servicios médicos de la red hayan alcanzado el gasto máximo de bolsillo de $6,000, su seguro de Blue Cross and Blue Shield podría cubrir el 100% de sus medicamentos al surtirlos en farmacias de la red. Sin duda, la situación de cada asegurado es diferente, por lo que podrías tener más preguntas sobre cómo funciona tu cobertura en particular. Para resolver dudas adicionales sobre los beneficios farmacéuticos, visita miBlueRxil.com o llama al número en la tarjeta de asegurado,